Hola, hello, good people of St. Ambrose. Hola, buena gente de San Ambrosio. Coming to you today from church. Estoy viniendo a ustedes desde la iglesia. And as we move into the month of November, mientras nos movemos al mes de noviembre, the month of saints and souls and thanksgiving, el mes de las almas y de acción de gracias. And sweaters. Y de suéteres también. But I wanted to talk today because All Souls Day is coming up next week. Pero quiero hablar con ustedes porque el Día de Todos los Santos viene pronto. So standing here by the Book of Remembrance, estando aquí cerca del libro de las memorias, like to offer this prayer. Me gustaría ofrecer esta oración. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Remember, Lord. Recuerda, Señor. Those who have died and have gone before us. Todos los que han fallecido y se han ido antes que nosotros. Marked with the sign of faith. Marcados con el signo de fe. Especially for those whom we remember. Especialmente todos los que recordamos. This All Saints Day and All Souls Day. Este día de todos los santos y el día de los fieles difuntos. May these and all who sleep in Christ, que todos los que se han dormido en Cristo, find in your presence, que encuentren en tu presencia, light, happiness and peace, la luz, la felicidad y paz, through Christ our Lord, amen. A través de nuestro Señor Jesucristo, amén. We do remember all saints and all souls. Recordamos el día de todos los santos y de todos los fieles difuntos. We pray for them as this week comes upon us. Rezamos por ellos mientras se acerca estos días, esta semana. The Book of Remembrance will be here in church all week. Y el Día de las Memorias estará ahí presente toda la semana. So before or after Mass, you want to sign, remember someone who's died, please do so. Antes o después de misa, usted puede firmar ese libro de las memorias. But in keeping with this thought of dying and rising with Christ, pero siguiendo con el en el camino de muriendo y resucitando en Cristo, wanted to tell you that we are opening up St. Ambrose Cemetery. Les quiero decir que estamos abriendo el cementerio de San Ambrosio. The old part of the cemetery is full. La parte antigua del cementerio ya está llena. But we have a new annex, a new addition to the cemetery. Pero tenemos una nueva adicción al cementerio. The St. Paul addition to St. Ambrose. El de San Pablo a San Ambrosio. And it's just south of where the old cemetery ends. Y es la parte sur de donde se encuentra el viejo cementerio. In fact, it's right there where my mom and dad are buried. Es por donde fue enterrada mi madre y mi padre. So we will begin selling plots in that cemetery, that section of the cemetery. Vamos a estar vendiendo lotes en esa parte del cementerio. This has been in the works for many years. Esto ha sido un trabajo de muchos años. But we have a wonderful committee that's been helping with this. Pero tenemos un maravilloso comité que ha ayudado a esto. COVID slowed us down a bit. El COVID paró un poco las cosas. But we are at a place now where we can begin selling plots in the cemetery. Pero estamos en el punto donde podemos empezar a vender los lotes en el cementerio. There are obviously some rules and guidelines that go with the cemetery. Hay obviamente algunas reglas que se deben de seguir para comprar un lote en el cementerio. And if you go on the parish website, y si van al website de la parroquia, you will see now a cemetery tab that you can click. Van a ver una parte donde dice cementerio donde ustedes pueden dar clic. And when you click on that cemetery tab, y cuando dan clic en la parte donde dice cementerio, you will see all the rules and regulations that will govern the new addition to our cemetery. Van a ver todas las reglas para que ustedes puedan adquirir uno. Just a few of those I'd like to highlight now. Solamente hay algunas que quiero resaltar. We will sell plots for $400 a plot. Vamos a vender los lotes por $400. And right now you can only buy two plots at a time. Y por el momento solo usted puede comprar dos lotes en una vez. And the cemetery will be arranged in a sequential order. Y el cementerio va a estar acomodado de una manera de secuencia. And the money that we get from selling the plots,
Y el dinero que obtengamos con la venta de los lotes will go in a fund to for the care of the cemetery. Va a ir a una fundación, a un fondo para el cuidado del cementerio. None of the money comes for parish operations. Nada del dinero que se obtenga from los de los lotes va a ser para las operaciones de la parroquia. All the money from the sale of the plots. Todo el dinero de que se venda de la venta de los lotes will go for the care of the cemetery, both parts. Va a ser para el cuidado del mismo cementerio. So, and all of the rules and guidelines are on the website. Y todas las reglas las puede encontrar en el website. Including a form you can fill out if you want to buy some plots. Incluyendo la forma que usted puede llenar para comprar un lote. And you know, the office will be available, Robin will be available to sell the plots in the office. La señora Robin va a estar disponible para vender los lotes en la oficina. And she's in the office most days, Wednesday through Thursday. Y ella se encuentra en la oficina de lunes a jueves. From 9 to 3. De 9 a 3. So you can stop by and speak with her. Para que pueda pasar por la oficina y hablar con ella. You can make an appointment. Puede hacer una cita. Or you can call her. O puede llamarla. But we are happy to be able to offer this now to St. Ambrose parishioners. Pero estamos muy contentos de poder ofrecer esto a los feligreses de la parroquia. As I said, for details, just click on the cemetery tab on the website. Como les dije, para más detalles puede dar clic en el website de la parroquia donde dice cementerio. And just a reminder, Monday is All Saints Day. Y solo recordarles que el lunes es día de todos los santos. Now the obligation to attend mass is lifted this year. No es obligatorio asistir a misa este año. But I will have two masses on Monday on All Saints Day. Pero sin embargo va a haber dos misas en ese día. One at 8:45 in the morning with the school children. Una a las 8:45 con los niños de la iglesia. And then a bilingual at 5:30. Y otra bilingüe a las 5:30 de la tarde. And then on the next day, Tuesday, November 2nd. En el día siguiente, martes, noviembre 2. Will be All Souls Day. Va a ser día de los fieles difuntos. And we will pray for all souls. Y vamos a rezar por todas las almas. But we'll remember in a special way. Pero los vamos a recordar de una manera muy especial. Those parishioners of St. Ambrose. Todos esos feligreses de San Ambrosio. Who have died in the last 2 years. Que han muerto en los últimos 2 años. Because of COVID, we really weren't able to do this last year. Por el COVID no fue posible hacer esto el año pasado. So we will remember those folks along with the folks who died this past year. Y los vamos a recordar este año junto con los que murieron el año pasado. And we will have a candle here with their names on it. Y vamos a tener una vela con sus nombres. So if you want to take the candle for your family, you can do that after Mass. Si usted quiere tomar la vela para su familia, la puede tomar después de misa. And if you're not able to come to Mass Tuesday night, y si no le es posible asistir a misa el martes, we will save the candle, of course, for your family. You just have to come by and pick it up. Vamos a guardar la vela para que después usted se pueda llevar esa vela. And at the end of the week, next week, últimos de la semana que viene, we'll continue our prayer because it'll be First Friday. Vamos a continuar orando porque es nuestro primer viernes. So lots of prayers next week. Muchos días de oración. For saints and souls and for all of us. Por los santos, por los fieles difuntos y por todos nosotros. But as we enter into November, mientras entramos a noviembre, the time of kind of more darkness and chilly weather, el tiempo de oscuridad y de frío, we want our prayer to warm us and to lighten the way. Queremos que nuestra oración nos mantenga calientitos de cierta forma. That's why the church in her wisdom gives us these feast days at this time of year. Es por eso que nuestra iglesia en su sabiduría nos da estas festividades. So, just a word about the collection, the Catholic Charities collection. Solo para hablarles un poquito de las caridades católicas. First of all, thank you very much for all of your donations. Muchísimas gracias por todas sus donaciones que hicieron. But we got word from them today. Pero ya se acaban.
They are overwhelmed with all the collections coming from all over the state. Las caridades católicas ya tuvieron muchas donaciones so que vinieron de muchas parroquias. Sorry. So they've asked us to put a hold on collecting after this weekend. Y ya nos pidieron parar con las donaciones este fin de semana. So if you have things to bring to Mass this weekend, the boxes will still be here in the parish center. Si tiene algunas cosas que desea llenar, que desea donar, perdón, todavía puede ponerlas este fin de semana en las cajas que se encuentran en el centro parroquial. But after this weekend, we'll kind of put a pause on the Catholic Charities collection of stuff. Pero después de este fin de semana, pararemos con las donaciones. And that's all for today. Y es todo por hoy. So stay warm. Manténgase abrigados. Stay safe and stay healthy. Manténgase seguros y saludables. Let us remember that as we live in this world and this time. Y recuerden que mientras vivimos en este mundo y en este tiempo. We set our hearts on that which is to come. Mantengamos nuestros corazones hacia Dios. The eternal life that God is calling us to. Hacia la luz de eternidad que Él nos llama. And as we remember all those who've gone before us in faith. Mientras recordamos a todos los que se fueron antes que nosotros en fe. We pray for them. Rezaremos por ellos. As we believe they pray for us. Como creemos que ellos rezan por nosotros. From their place in heaven with God. Desde el cielo, ellos rezando por nosotros. So offer your blessing. Les doy la bendición. May Almighty God bless you and keep you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless and see you Sunday. Peace. Dios los bendiga y los veo el domingo. Paz.